¿Qué pasa? No sé, acabo de llegar, de llevar al joven Ricardo al aeropuerto. Parece que es arriba. Sí, mejor vamos a ver. ¿A dónde van? Se oye mucho ruido allá arriba. Es que veníamos a ver qué pasa. No hay nada que ver. Pero es escándalo que se oye. La señorita Cándida tiene un ataque de locura. Vayan a acostarse. Pero yo quisiera... Vayan a acostarse. Escuché el escándalo y vine. Pero no pude impedir lo que hizo tu hermana. No siguió destrozando la casa porque... porque yo se lo impedí cerrando la puerta con llave. ¿Pero esto lo hizo Cándida? ¿No lo estás viendo? ¿Cómo pudo si está dormida? Le inyecté un tranquilizante. ¿Ahora comprendes que tenía razón? ¿Razón? Primero la agresión a Federico con las tijeras. Ahora, este desaguisado. Mañana volveremos a hablar con el doctor Castillo. ¿Y para qué? Para que estudie estos nuevos síntomas de violencia y decida. No podemos tomar ninguna decisión. Ricardo se acaba de ausentar. ¿Y porque Ricardo está ausente, vamos a arriesgarnos a otro ataque de esta loca? En cualquier momento puede volverse contra nosotros. No, Rogelio. Mañana hablaré con el médico. Ahora vamos a dormir. ¿Y ella? La dosis es fuerte. No despertará hasta mañana. ¿Qué pasó? Lo asaltaron. ¿Te quitaron el dinero? No, eso es lo extraño. Ni un centavo. Solo le robaron los pantalones. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Pues sí que está raro, ¿verdad? Rarísimo. Esto para mí parece una venganza. ¿Me dejas pasar un ratito? Un ratito, ¿eh? No un ratón. ¿Cómo estás, mi Rogelio? Bonito, chiquito, como estás, mi Rogelio. ¿Le pusiste de nombre Rogelio al perro, como tus cuñados? Sí. Pues algún nombre tenía que tener, ¿no? Sí, pero... ¿por qué precisamente ese? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Ese loro ahora se llama Crispín. Pero antes se llamaba Ricardo.
Yo ni me acuerdo porque tengo muy mala memoria para los nombres. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Ahora tienes un perrito y le pones Rogelio. ¿Qué, le pones nombre a tus animales según las personas que quieres o qué? Ay, hombre, si quiero a Rogelio como te quiero así, también a ti. ¿Qué no ves que sean mis mejores cuates? En ese caso hubiera preferido que al perro le hubieras puesto Ernesto. Ay, ¿sabes qué, Ernesto? Mejor píntate, porque de veras mañana me voy a tener que levantar muy temprano, hijo. Y ya es bien tarde. Órale. Sí, sí, ya me voy. La pasamos muy bien juntos, ¿verdad? Esta noche, la verdad, la pasé re divertida. Rosa, si pudiéramos pasar muchas noches juntos y divertidos. Híjole, Ernesto, que yo no sé por qué me obligas a recordarte que no eres mi novio, hijo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero de todas maneras te espero. Te seguiré esperando toda la vida. Hasta mañana. O hasta pasado, ¿eh? Porque no, tampoco es obligación que nos veamos todos los días, ¿no? Sí, claro. Pero yo sigo insistiendo. Al fin y al cabo, soñar no cuesta nada. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Nunca fuiste débil, Leonela. Vas a empezar ahora. Hay que tomar resoluciones valientes cuando corresponde. El mundo no es de los cobardes. No es cobardía. Solo que en esta ocasión no apruebo tus procedimientos. Mañana el doctor Castillo internará a Cándida porque tú le contarás una mentira atroz. ¿Por qué no le avisas a Ricardo mañana al Canadá? Cuando Ricardo regrese y encuentre a Cándida internada en un manicomio, pensará que yo he sido tu cómplice. Creo que Ricardo y yo no estamos verdaderamente enamorados. Pero de todas maneras, quiero llevarme bien con él. Eso era todo lo que quería decirte. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver si llego ahora. Ay, Rosa, por Dios, pero qué exagerada eres. ¿Por qué, manina? Pues, ¿cómo que por qué? Porque vas a llegar con anticipación. Pero ya te dije que yo no sé a qué hora va a pasar la pecera, si se atrasa el camión o qué. Ay, nos disentamos en la tarde. Ay, Rosita, Rosita. Fíjate, Violeta. ¿Y eso qué es, América? Le das la mano a una persona, suena el chicharrazo, ¡uy! Y se viene como un toque eléctrico. En cuanto Rosa termine con esa clienta, voy a felicitarla. Ay, América, déjala en paz, oye. Aquí está, señora. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Y a ver cuándo regresas. Ahí nos vemos. ¡Qué bueno! Le vendiste a la señora, ¿verdad? Ay, sí, hija, de veras. Gracias a Dios. Y a ustedes que me han ayudado y enseñado a vender re bien. Te felicito, Rosa. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué payasa, eh! ¡Caíste, caíste, Rosa! Me siento re feo. ¿Qué es eso, oye? ¡Toques! Mira, tú me andas haciendo bromitas. Yo un día te voy a hacer una broma que de veras en toda tu vida no se te va a olvidar, hija. Vas a ver, enséñame. ¡Ay, Rosa! ¡Híjole, qué va! Es que así siempre, ¿verdad? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? ¿Tú? ¿Lo hiciste tú?